vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Administración, Transparencia y Rendición de Cuentas. El día de hoy, 17 de mayo de 2023, damos formal inicio a esta sesión y, como cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario nombre lista de asistencia, por favor. Okay. Antes damos cuenta de la recepción del oficio referenciado como BIMM/559/2023, firmado por la regidora de Orden Grisela Murillo, en donde justifica su inasistencia a la presente sesión por cuestiones de su agenda. Por lo que solicitamos a ustedes, pongo a su consideración la aprobación de esta dispensa de asistencia de parte de la regidora Verónica Grisela Murillo. Quien esté por la afirmativa y la aprobación de esta dispensa, tiene que manifestar levantando la mano. Aprobado por mayoría y continuamos con esta asistencia. El equipo de los maestros de presente. Regidora integrante Marta Estela Jiménez Fonjuana. Presente. Regidora integrante José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente del informe que se encuentran presentes en la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 17 de mayo de 2023. Agradeciendo de antemano su asistencia y le pido al secretario continúe con el orden del día. Como lo señala, señor regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera: 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 5. Asuntos varios. 6. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se pone en su consideración la aprobación del orden del día y en votación económica les pregunto si están por la afirmativa, si no se manifestaron levantando la mano. Aprobado por mayoría del orden del día. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2023. En virtud de que dicha acta fue previamente firmada y circulada de manera digital a los integrantes de esta comisión, les pido en un solo acto se ponga a consideración la aprobación de la misma y la dispensa de su lectura, y les pregunto si están por la afirmativa, si van a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Punto número 4 del orden del día, es correspondencia y turnos recibidos. Gracias, secretario. Darles cuenta, compañeros y compañeras integrantes de esta comisión, de que recibimos el oficio referenciado de la Secretaría General número 452-2023, signado por la maestra Celia Isabel Laguna Ruiz de León, mediante el cual remite a la presidencia de esta comisión el turno número 616, derivado de la iniciativa de la regidora Verónica Murillo, que tiene por objeto la rendición de cuentas a través de la justificación del sentido del voto, misma que ya se encuentra en estudio de análisis. Asimismo, recibimos también de la Secretaría General el turno marcado con el número 617, derivado de la iniciativa de la regidora Verónica Murillo, que tiene por objeto la expedición de recibos de cobro del impuesto federal, los cuales contengan información que sea considerada como proactiva y focalizada, del cual ya se solicitó la opinión técnica y jurídica del área de tesorería y estamos en espera de dicha opinión técnica. Aquí en estos dos asuntos ponemos a su consideración, pero yo quería proponerle si hacemos una mesa de trabajo para que no sea solamente la aprobación de la Secretaría Técnica de esta comisión, sino que podamos analizarlas más a fondo. Nosotros ya intercambiamos algunos puntos de vista con la regidora Verónica Murillo sobre todo sobre la primera de las iniciativas, el turno 616, sobre el cómo justificar el sentido del voto de los regidores y el sentido del voto, y estamos en análisis por algún tema que no tenemos observaciones respecto. Su iniciativa va en el sentido de lo manifiesta ella, de cuando se hacen las votaciones en el pleno. Lo sabemos y tenemos que tener personas en la discusión, pues, que la misma reglamentación maneja, pero ella quisiera que hubiera un antecedente
tangible de por qué algún regidor está votando en contra. También, más bien, Gaya manifiesta más en contra. Pero si tenemos dentro del propio pleno la libertad de expresarnos o no expresarnos y simplemente emitir un voto, ¿no? Sí, o le manejamos. O sea, pero le estás obligando como que se quede el antecedente a ver, dime por qué no. Sí. O sea, ahí es el que yo más. Que emita un razonamiento. Un razonamiento lógico. En el sentido supongo de razonamiento. No, le argumentamos un poco lo que es el voto particular, pues. El voto particular que se hace en todas las legislaturas y le dijimos que sí, por ahí va el tema. Ella nos dice que no, que el tema. Ya existe inclusive el voto particular. Ya existe, ya está reglamentado y es parte integral de un dictamen, ya cuando queda. Tengas el voto particular y argumentes el porqué de tu voto, pues no, ya existe en el reglamento. También ella quería reformar algunos. Si así lo deseas. Sí, si así lo deseas. Tú puedes decir que tengo un voto particular en ese sentido y quieres argumentarlo en ese momento, argumentar el porqué. Entonces, si quisiéramos para mayor ilustración, no emitir un voto, un dictamen que no. Recoja el sentir de la regidora, pues, ¿no? El espíritu de su pretensión al presentar esta iniciativa, quisiéramos convocar una mesa de trabajo que venga y nos diga cuáles son los argumentos. Nosotros hacemos las observaciones aquí ante ustedes, que nosotros traemos de parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, y que todos opinemos y ya sacamos un dictamen que manifieste lo que ella está pensando, pues, que quiere. Sí. De hecho, proponer, si fuera posible, tener una mesa de trabajo con nuestros respectivos asesores para que igual puedan dedicarle a suyo y poder retroalimentar, y una vez que nos reunamos con la regidora, podemos tener el razonamiento incluido por el acuerdo de la ley y entender cuál es el sentido de su pretensión con esta iniciativa. Me parece bien. Síndico, si quiere, secretario, tomemos el acuerdo para que quede aceptado en el acta del día de hoy, que ahí va a haber una primera reunión entre los asesores, los integrantes de la comisión, y posteriormente habrá una mesa de trabajo ya con nosotros, cuando tengamos ya la información de nosotros, que nos hayan dado los asesores, y que esté presente la regidora Verónica, y ya tomaremos la decisión del dictamen final, la redacción del dictamen final. Y aprovechamos y tocamos el otro tema, también que es muy sencillo el otro tema, el otro de información. Estamos esperando nada más la viabilidad técnica, pues. Sí, que exista la información dentro de este tema. Información proactiva en los recibos del pago del predial, como las tablas catastrales y cosas muy particulares de personalizadas de cada tema. ¿En la parte de atrás? Sí, a ver. ¿Qué es la parte de atrás? ¿De quién? Está la información de los lugares donde puedes parar. Y luego cómo está tu ciudad. Pero quieren que nosotros busquemos por qué se les cobra tanta cantidad. Hay gente que dice que la aplican de una tabla a otra tabla y nunca la identifican. A lo mejor la información sería importante, lo de las tablas, ¿no? Para que sepa de qué valor de su propiedad va a pagar, qué porcentaje. Me imagino que ha surgido la duda por parte de la compañera regidora en virtud de que no le ha detectado en algunos recibos o requerimientos que de repente brinca el valor de un año a otro. Digo, yo lo he detectado, a lo mejor tal vez esa sea la inquietud, y a lo mejor requiera información y que tal vez pueda servir para clarificar en esos supuestos, ¿no? Que brinca de un año a otro el valor, pero es 3-4%. Y en ese sentido me surge una duda. ¿No se han actualizado, pero supervisión física de parte catastro no tenemos ese equipo para hacerlo? No tienen la capacidad, una vez nos dijo el director que no tienen la capacidad, pues, para supervisión. Todo lo hacen a través de los mapas, ¿no? Del Google, ¿no? Sí. La actualización es lo más cercano a la realidad que tienen. Entonces, hacemos una mesa de trabajo, digo, todo se dictaminaría hasta la siguiente, así que mes, nos el tiempo y forma. Entiendo a lo mejor que afecta a sus sistemas o de alguna metodología que no sea costoso, que no lleve alguna carga presupuestal, porque si no hay más, ¿no? Y ya que tengamos la opinión técnica de tesorería, hacemos la mesa de trabajo para ambas iniciativas. Porque sería de manera más, o sea, más estable. Sí, tendría que pasar.
muchos temas que pretenden ser automatizados. Ya si el ciudadano le pide algún anexo, a lo mejor en vez de ser regreso, le dice un anexo a petición del mismo ciudadano. Hoy está muy de moda, Oscar, el tema del QR. Pues puede ser un QR que te remita a alguna base de datos o una información. No necesariamente que toda la información esté al reverso, sino que se pudiera adicionar un QR que te remita a una base de datos donde estén las tablas catastrales. ¿No? Y eso será, ahora hoy es muy sencillo ya que con el QR puedes acceder, o un link, ¿no? Que con el link también puedes acceder a la información sobre las tablas catastrales y otra información de, que considere la tesorería. Sí, ya sé, sí, sería el tema de cómo lo vincularán a particularizarlo nada más a la información del ciudadano. No va a ser imposible. O sea, más bien que él diga, te están cobrando tanto y que él se fije en la tabla. Sí, que vea su valor catastral y vea las tablas. Que sí, una tabla de valores al revés, un montón de información. Que se ve importante. Sensible. Y ya en QR ya la más específica. Entonces, tomamos como acuerdo el realizar la mesa de trabajo, primero de los asesores y posteriormente de los integrantes de la comisión, previa a dictaminarnos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, secretario. Quinto punto de orden del día correspondiente a asuntos varios. Si hay algún asunto vario que tratar. No existiendo registro alguno de asuntos varios, pasaremos al sexto y último punto de orden del día, que es clausura y cita para la próxima sesión de la comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la citación, misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 13 horas con 19 minutos de este día 19 de mayo de 2023, agradeciendo de antemano su participación. Gracias.